Buenos días. Pues jueves 29 de abril vamos a iniciar esta conferencia, este diálogo circular, con las preguntas de ustedes. No tenemos ningún tema para exponer. No sé si quedaron pendientes algunos compañeros o abrimos. Empezamos con las tres compañeras. ¿Con qué pregunta? Gracias, presidente. Cindia Cerda, de Canal 11, preguntar lo inmediato, su opinión sobre el proceso para iniciar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué opinión le merece esta aprobación que ya se logró en la comisión en la Cámara de Diputados? Pues no tengo mucha información sobre esto porque corresponde al poder legislativo. Apenas hoy en la mañana me informaron que ya la comisión instructora aprobó el desafuero, pero que todavía va al pleno. Es un proceso que tiene que ver con el poder legislativo. Eso es lo que puedo comentarles. En otros temas, hace ya varios días, el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo, concedió a la empresa Bayer, dueña de Monsanto, una suspensión provisional al decreto sobre el uso del glifosato que apenas se publicó el último día de diciembre del año pasado, que entró en vigor y pues que prohíbe la disminución del glifosato hasta el 2024 que se erradique. ¿Qué acciones podría emprender el gobierno para garantizar la salud de los mexicanos, presidente? Hay varias organizaciones que ya han detectado el glifosato hasta en las tortillas, nos dijeron al Canal 11. ¿Cómo pueden detener esta enmienda, esta enfrenta que tiene Monsanto para volver a utilizar el glifosato de manera indiscriminada en el país? Pues es de las iniciativas que se están promoviendo de cambios legales para proteger a la población, garantizar la salud. Hay indicios de que el uso del glifosato es dañino para la salud y se envió una iniciativa para controlar su importación, porque se introduce al país y no hay control sanitario. Al mismo tiempo, se inició un proceso de investigación en CONACYT para buscar sustituirlo por un herbicida no dañino. Es un proceso que se va a ir llevando a cabo de manera gradual. No se prohíbe de tajo la importación, sino gradualmente se van a permitir menos cantidades hasta el 24, que se va a dejar ya de importar porque se va a tener la opción, la alternativa con la investigación que está llevando a cabo el CONACYT. Esta iniciativa de ley, pues no les pareció a estas empresas, a Monsanto, y consiguieron un amparo. Pues ya ven cómo están los jueces cuando se trata de proteger intereses de empresas. Son
muy eficientes, tenaces defensores de intereses particulares. No defienden al pueblo, en este caso es la salud del pueblo. Y hay otras leyes en donde se establece que por encima de cualquier acción mercantil o mercantilista está el interés general y en este caso el interés del pueblo y la salud del pueblo. Sin embargo, el juez Rebolledo considera que no hay evidencias suficientes para decir que el glifosato ocasiona daños a la salud, a su juicio no. ¿Qué pasaría si esta Él es especialista en la materia, por lo que veo, ¿no? Y si otros jueces consideraran lo mismo, si llegara a la corte y tiraran el decreto, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría actuar? No, son de los asuntos que tenemos en curso en el Poder Judicial y no vamos a dejar de llevar a cabo todos los procesos para que se resuelva, que no haya influyentismo, prepotencia y que se cuide la salud del pueblo. O sea, es una etapa inicial, la del amparo. Continúa. Nosotros vamos a presentar todas las pruebas que tenemos de el por qué esta legislación y de los posibles daños que ocasiona el glifosato. Y lo que estamos proponiendo, que no es un asunto radical de prohibir la entrada, sino poco a poco ir consumiendo menos hasta tener una opción alternativa. Desde luego, las empresas, como su propósito es la ganancia, pues tienen otro tipo de intereses y otra visión. Esto también es entendible, lógico, aunque no estemos de acuerdo. Pero para eso los procesos legales. Gracias, presidente. En otros temas muy distintos, tras la granizada de anoche, pues hubo daños ahí en centros arqueológicos aquí en el centro histórico. ¿Cómo le fue aquí en Palacio Nacional? Vimos que también hay granizo, incluso ahorita hubo daños, vimos algunas goteras acá. Estuvo muy fuerte la lluvia y la granizada aquí en el centro, muy fuerte. Los patios del palacio se llenaron. El templo mayor se cayó una estructura de granizo y se derrumbó una techumbre en el templo mayor. Ya está atendiendo este asunto tanto la Secretaría de Cultura como el INAH. Desde anoche están trabajando para ver si no hubieron daños a los templos. Ahí está el templo de las Águilas y están haciendo una revisión y desde luego que vamos a reparar la techumbre. Se va seguramente a poner otra y con los arqueólogos, los especialistas, si se presentaron daños, se tiene que llevar a cabo la reconstrucción, el trabajo arqueológico necesario para reparar cualquier daño. ¿Aquí en Palacio Nacional no hubo algún daño mayor? No, nada más que se inundaron los patios con granizo, Zócalo también. Se cubrió de hielo. Se cubrió por completo. Al mediodía todavía había quejas de que era mucho el calor y
y nadie esperaba, ¿no? Para finalizar, presidente, aquí afuera esta mañana hay presencia de manifestantes, son grupos de jubilados del IMSS, dicen, de todo el país. Nos piden que compartamos esta exigencia que tienen, el pago de jubilaciones y pensiones, dicen que no los han recibido de tiempo atrás, que ya se acercaron con ustedes, les acercaron alguna propuesta, alguna demanda. Me informó el director del Seguro Social de la demanda de los jubilados, pensionados. Hubo una modificación a la ley en 1997, cuando lo de las Afores, y entonces cancelaron prestaciones a trabajadores y todas las jubilaciones pasaron a Afores. Entonces ya no hay ningún fondo que maneje el gobierno de trabajadores. Ya todo es a través de las Afores, de acuerdo a esa legislación de 1997. Pues es todo lo que aconteció en el periodo neoliberal. Son todos los daños que causaron durante el periodo neoliberal. Hemos logrado resolver algunas demandas justas, como por ejemplo el que aumentaran las cuotas de los empresarios para que al momento de la jubilación los trabajadores recibieran lo justo, porque como se hizo la reforma del 97 y se continuaba, al jubilarse un trabajador con esa reforma iba a recibir como el 30-40% de su sueldo, una gran injusticia. Todo esto hicieron los tecnócratas corruptos, irresponsables. Yo no sé cómo hay quienes quieren que regresen con todo el daño que causaron. ¿Cuántos trabajadores pensionados y jubilados se encontrarían en esta situación en el país? ¿Tienen el dato del IMSS? Inscritos en el Seguro Social como trabajadores de las empresas son alrededor de 20 millones. ¿Y los que están en esta situación que exigen? Son solo los trabajadores del Seguro Social. Se les está atendiendo y se les va a seguir atendiendo, pero hay que informarles de que desde el 1997 se reforma la ley, entra en vigor y aplica para los trabajadores del Seguro Social en 2007. Entonces, ahora surge este movimiento. Ellos han estado organizados desde hace muchos años. Yo recuerdo que los jubilados pensionados del Seguro Social siempre han estado organizados. Había un dirigente extraordinario, ya falleció hace mucho, un adulto mayor, Eduardo Escárcega, Lalito, me acuerdo, falleció hace como 20 años, pero él fue de los que inició el movimiento en favor de los pensionados. ¿Habría una fecha para darle solución a esta gente que se acerca aquí a Palacio? Pues que los atienda, si es posible, hoy mismo el director del Seguro Social, aunque va a estar en el aeropuerto recibiendo vacunas, pero seguramente le van a informar que debe de atender una comisión, informarles. Gracias. En Gobernación los van a recibir, pero también que… Ah, bueno, que los van a recibir en Gobernación y va a estar ahí el director del Seguro Social. Gracias, presidente. Para atenderlos.
Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Tomando un poquito el tema de los manifestantes que están aquí afuera, presidente, que de hecho están en todas las puertas de Palacio y no nos dejaban entrar, nos comentaban que efectivamente tienen en Afores esta parte de su jubilación, pero que no se las quieren dar, que no les quieren hacer válido. Hay muchos adultos mayores, presidente, que pues se cansan de venir porque vienen de los 22 estados de la República Mexicana, en representación de 25 mil jubilados. Entonces, esa es la parte que ellos más están discutiendo, que los Afores no se los quieren dar con lo que usted acaba de decir, lo que ya tenían. Entonces, pues qué bueno que los van a recibir. Por otra parte, presidente, quiero agradecer al ingeniero Arganis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al doctor Nogueira, que están dando respuesta a las denuncias de corrupción que le hice a usted. Y nada más estamos en espera de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. Y por otro lado, presidente, tenemos varias denuncias de CONAPRED que no cumple con el fin con el que fue creado. Y quisiéramos saber cuál es la situación de este organismo, ya que pues ha tenido varios problemas acerca de lo que deberían de hacer que no han hecho. Gracias, presidente. Pero ¿cómo qué no han hecho? Hay varias denuncias de personas que han, pues, que han denunciado agresiones hacia ellos y les dan la razón a los que los han ofendido, no a las personas que han puesto las denuncias. Y precisamente las personas que los han ofendido son personas de dinero que en clubes de golf, en lugares diferentes, que tienen pues que ver con los empleados y que han denunciado los mismos empleados y pues no han sido atendidos. Le dan la razón a las personas de poder. Sí, prácticamente. Pues es lo que hemos venido expresando aquí, la necesidad de una reforma administrativa, quitar todos esos organismos autónomos, entre comillas, independientes, entre comillas, que se fueron creando para simular de que el gobierno estaba atendiendo al pueblo, cuando en realidad no era de esa manera. El gobierno protegía a las minorías, le daba la espalda al pueblo, no volteaba a ver al pueblo. El gobierno estaba, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, organizado para facilitar el saqueo de los influyentes. Para eso era el gobierno, no para servir al pueblo. Entonces, comentaba yo de que hasta finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, 1994, para poner un año, solo había un organismo autónomo, el Banco de México. Del 94, principios de los 90, a la fecha, hay muchísimos organismos autónomos. Desintegraron al Estado, sobre todo al Estado social. Y de justicia, y crearon todos estos organismos. Les comentaba ayer de que presentan estos amparos, como el del glifosato, solicitudes de estas empresas, y se les concede la suspensión. Pero bueno,
Así lo establece la ley y debe de ser de esa manera, que a cualquier empresa, cualquier persona se le ampare. Sin embargo, aquí lo paradójico es que instituciones financiadas con presupuesto público, como la transparencia, como la de la competencia o cualquier otra, también se amparen en contra de las iniciativas de ley que presentamos para defender al pueblo. En la reforma eléctrica, en la reforma de hidrocarburos, en la reforma telefónica, las instituciones estas autónomas al servicio de las empresas, de las corporaciones, que las empresas no tienen recursos para contratar abogados que los defiendan. ¿Por qué esta situación? Porque el gobierno tenía como propósito defender a los particulares, a las empresas, a las corporaciones, en un ambiente de privatización generalizado. Yo les decía ayer que no hay defensores del pueblo, no hay defensorías de oficio. El Poder Judicial no tiene defensores del pueblo, gente que requiere ayuda para hacer un trámite judicial. Pues ahí tiene que andar buscando un abogado, algunos son muy sensibles, otros los estafan. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial no tiene defensores del pueblo y nada más son defensores de los potentados, de los influyentes? Entonces, todo esto lo vamos a revisar, es una reforma que vamos a llevar a cabo, una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada, solo cuando se trata de defender intereses creados, y ganan muchísimo, fueron los que se ampararon para poder ganar más que lo que gana el presidente. Entonces, vamos a revisar. Entonces, gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer vimos que Mario Delgado, el dirigente de Morena, estuvo aquí, dijo que se reunió con el consejero Julio Scherer y ha estado en los últimos días, en la última semana al menos, en dos ocasiones más. Preguntarle si lo están asesorando para tratar este asunto de Guerrero y de Michoacán. Entonces, ¿cuál sería el motivo de su visita aquí a Palacio? Pues no sé, pero son cosas que atienden los partidos. Nosotros no intervenimos. Ya fijé mi postura ayer con toda claridad y no quiero repetirlo.
Y ayer decía usted, presidente, que al final la decisión final tendría que tenerle el pueblo de Guerrero y de Michoacán, y que se tiene que buscar la manera pues de que se respeten esos sentimientos de los habitantes de esos estados. Preguntarle, usted, ¿qué opinaría de un mecanismo para que una vez que esté el gobernador o gobernadora en ambas entidades, se dejara el espacio con esta maniobra que se conoce como las Juanitas, para que sean los candidatos que hoy se les quitó el registro a quienes gobiernen después en esas entidades? Yo soy partidario, en efecto, de que sea la gente la que decida, que no suceda lo de ayer, antier, que estos consejeros del INE, magistrados del tribunal, considero que violando la Constitución dejaron sin el derecho a participar a dos candidatos, al candidato de Michoacán, al candidato de Guerrero, de Morena. Creo que es violatorio la Constitución, pero no es eso solamente, nada más porque me insistes, voy a volver a tratarlo. Creo que fue un golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia. Aunque parezca increíble o inaceptable, pero ¿cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos? ¿Le van a quitar el derecho al pueblo a elegir? ¿Qué no es el pueblo el que debe de decidir en la democracia? Además, con evidentes violaciones. Recordemos, porque si no es aquí, ¿dónde va a escuchar la gente una información distinta? Ni modo que en Radio Fórmula, con López Dóriga. Recordemos que el INE decide sancionar, quitándoles el registro, a estos dos candidatos. Estos candidatos o el partido se inconforman y van al tribunal. En el tribunal resuelven que es un exceso el quitarles el registro y que debe de haber cualquier sanción, pero no quitarles su derecho a participar. Ese es un derecho humano, es un derecho constitucional. Así está la resolución del tribunal. Se va de nuevo al INE y lo que podría uno imaginar, de acuerdo a un proceso legal, porque siempre también acuden al recurso de que la ley es la ley, ¿no?
puro cuento. Por eso explico esto. ¿Qué pasa? Se va de nuevo al INE y dice, no, 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 no es excesivo. Al contrario, le falta más y le agregan que no solo no comprobaron los 12, 19 mil pesos, porque esa es la acusación, 12 o 14 mil pesos el candidato de Guerrero, 19 mil pesos el candidato de Michoacán, pero no solo eso, le agregan dolo, o sea que la acusación la hacen más grave todavía, contraviniendo la resolución inicial del tribunal, que se supone está por encima del Consejo, porque es la última instancia judicial. Regresa al tribunal el expediente y el tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió el INE. O sea, abdica, renuncia a su sentencia original. Suena de lo más ilógico. Suena a influyentismo. Esto es para que la gente tenga la información. Entonces, ahora tú me preguntas, a ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán, en Guerrero? Pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del Partido Conservador y es todo un acto de provocación. Entonces, ayer lo que planteé fue, no se debe de caer en la provocación, hay que evadir el acoso y hay que seguir luchando, no rendirse. Y estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas. Es más, ni a los verdaderos opositores no le gusta que se descalifique a quien va a participar y que al final de cuentas el pueblo va a decidir. Si quiere a un candidato de un partido o a otro, como arriba, la élite del poder se decide, y el pueblo entonces, ya más sobre quiénes van a ser los candidatos, que es tu pregunta, yo ahí ya no me meto, eso corresponde a el partido
en este caso a Morena. Yo lo que defiendo es la democracia. Eso es lo que defiendo. Presidente, preguntarle, estas leyes, estas normas, por ejemplo, para que usted no se refiera a asuntos electorales, aplicar la norma máxima para quitarles la candidatura a estos candidatos, pues está ahora en la ley, así lo establecieron, ¿sí?, los legisladores. ¿Es necesaria una reforma? Sí. ¿Va a presentarla usted ya? Sí, voy a presentar. Porque, por ejemplo, se quedan en estado de indefensión. Si una violación constitucional, violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón. Pero ¿cuánto lleva ese trámite? Un año, y ni siquiera es vinculatorio. Entonces, sí, tiene que revisarse, y si es un asunto constitucional, que intervenga hasta la Corte, y el derecho de amparo. ¿Por qué aquí no procede? ¿Ya? Siete. ¿Y cuántos son los consejeros del INE? Nueve. Pero no tanto los consejeros, once los consejeros, sino estos siete. Entonces, pertenecen al Poder Judicial, pero es la última instancia. No, sin embargo, hay que cumplir con la resolución y no caer en la provocación, porque es como una pedrada, es un golpe, un atentado, esperando que haya confrontación y acusar, ¿no? Son violentos. Es que eso lo padecimos nosotros muchísimo. Te hago el fraude y además, si te movilizas y protestas, te acuso de violento. Y como están todos los medios, todos, con honrosas excepciones, metidos en esto, es impresionante la forma como distorsionan la información. ¿Y ya una? No sé, pero los pseudodemócratas, que me gustaría que escribieran sobre esto, hicieran alguna reflexión sobre esto, no aparecen. Silencio. Van a volver a aparecer si hay otro tema que pueda afectar o que ellos piensen que afecta al gobierno que represento. Presidente, finalmente preguntarle si tendrá una actualización de los hechos de violencia política relacionados con las elecciones. Hace unos días mataron a un candidato a diputado. Si tuviera, sí, ya esta actualización. Tenemos información. Porque la revisan diario, entiendo. Sí, diario. Tenemos. Si nos lo pudiera proporcionar. Sí. Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal, porque fue amenazada
verbalmente también, no exageremos, por el gobernador de Michoacán, una legisladora que está en una comisión donde se está juzgando al gobernador de Tamaulipas, y le llamó, según la versión de esta legisladora, le habló el gobernador para decirle que votara en contra o que votara a favor de Cabeza de Vaca, que si no, que se atuviera a las consecuencias. Entonces pidió protección la legisladora ayer, y así estamos atendiendo todos estos casos. ¿Cree que nos pueda dar un corte de cómo van estos hechos de violencia política? Sí, podríamos hacer. ¿Sí? Tenemos, a ver si no, lo de hoy. ¿Y quién sería la legisladora? Si ¿mande? ¿Quién es la legisladora? Que no, no lo van a dar a conocer. No me acuerdo. A lo mejor está aquí. Es que yo no entro al detalle, pues. Además es el informe general y ya cada quien se hace cargo. ¿No está aquí? No, porque ella es legisladora, son candidatos que están pidiendo. Ah, así está lo de hoy. Pero le vamos a pedir a Rosa Isela. Sí, le vamos a pedir. A ver si viene mañana. Bueno, que venga mañana. Y ya que nos informe sobre esto. Muy bien, vamos adelante. Buenos días, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompimiento TV. A propósito del tema electoral, hace unas semanas entrevistamos al fiscal en delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. Y precisamente en este escenario que veíamos, donde prácticamente en una revisión técnica, pues estamos perdiendo en México, si es que lo tuvimos en algún momento, el árbitro electoral, o sea, los órganos electorales, vamos identificando que están golpeteando más a un partido, en este caso a Morena, no solamente por el caso de Guerrero y Michoacán, sino también modificaciones que van haciendo, por ejemplo, en candidatos de representación proporcional y suspensión a otros candidatos, 40 de Morena, o sea, muy cargado hacia un lado y muchos señalamientos a su persona con respecto cuando cualquier declaración que hace. Pero no vemos que se esté regulando lo mismo con los gobernadores. O sea, que el INE no está aplicando el mismo rigor hacia un lado que hacia otros estados. Y nosotros en esa lógica le preguntábamos al fiscal Pinchetti qué herramientas tenían y qué tanto estaban armada esta fiscalía en delitos electorales en una elección tan grande, la más grande que hemos tenido. Y le preguntábamos el número de personal, de equipo, porque ese hay que contarlo también para una real fiscalización que pueda tener mayor alcance. Y él nos comentaba que tiene un equipo de 80 personas para toda la elección. Y la pregunta en este caso sería si no estarían ustedes contemplando pues fortalecer esta fiscalía, porque 80 personas para toda una elección de esta naturaleza, pues pensamos 80 casi ocuparían para un estado, y sentimos que es una fiscalía que habría que fortalecer financieramente para que haya mayor personal que permita hacer una investigación más a profundidad, particularmente por esto de los contrapesos. Si los órganos electorales se están inclinando hacia un lado, pues esta fiscalía va a jugar un papel fundamental, y sentimos que hace falta
posiblemente fortalecerla. No sé si ustedes estén contemplando esta parte. Bueno, eso corresponde a la Fiscalía General y ellos tienen manera de ampliar presupuesto con este propósito. En una ocasión que se tuvo una reunión con gobernadores, estuvo el fiscal Alejandro Gertz Manero y él hizo una exposición y dio a conocer que se tenían suficientes ministerios públicos para evitar el fraude electoral y que se estaban desplegando por todo el país. Hay que ver si no son dos acciones que pueden llevarse a cabo, la Fiscalía propiamente y en específico la Fiscalía Electoral, pero eso corresponde a ellos. Yo quiero también subrayar de que en un proceso electoral participativo, lo más importante es el ciudadano, la gente, no los órganos. O sea, la democracia, ya lo estamos viendo, no es el Consejo del INE o el Tribunal Electoral, no, no, no. La democracia es el pueblo. Quien encarna la democracia es el pueblo, es el ciudadano. Entonces, si estamos pensando de que es arriba donde se resuelve, pues nosotros no estaríamos aquí. Nosotros estamos aquí porque fue el pueblo el que lo decidió. Pues esa es la democracia. Entonces, que no haya desánimo, porque también llevan a cabo estas acciones antidemocráticas para desanimar a la gente y que no participe la gente. No, si los ciudadanos salen a votar y ejercen su derecho, se hace valer la voluntad del pueblo. Y es lo que hay que hacer, porque los conservadores que no quieren la democracia piensan que pueden detener las decisiones del pueblo tomando, secuestrando estas instituciones que no cumplen con su responsabilidad. No, por eso aún en casos tan graves como el quitar sin justificación candidaturas a gobernadores, la democracia va, porque depende de los ciudadanos. Es muy lamentable que esto suceda, pero eso no debe de frenar, detener el establecimiento, el lograr el establecimiento de una auténtica democracia en nuestro país. Y eso depende de los ciudadanos. Y es lo que decía Hidalgo y repetía Juárez. Decía Hidalgo, el que quiera ser libre, lo será. Entonces, no rendirse. El que no
se rinde, nunca es vencido, nunca. Ok, gracias, presidente. Yo lo planteaba más en el órgano, en el sentido legal, o sea, la herramienta sí. que ustedes tienen legal, porque pues en esa parte es donde creo que están golpeando más fuerte, ¿no? En la parte legal, y entonces en ese contrapeso, ustedes como Poder Ejecutivo. Pero la es corresponde a la Fiscalía, que es autónoma. Ok. Bueno, el segundo tema, presidente, tiene que ver con un planteamiento estructural en una decisión que alcanzo a percibir que usted ha tomado en lo que toca a cuestiones de seguridad interna para atención a pueblos indígenas. Yo sé que luego cuando abordo este tema, luego genera pues algún golpeteo ahí que luego recibimos, pero tiene que ver con la seguridad de pueblos indígenas. Yo he planteado con usted dos casos aquí de Aldama, Chiapas, o de Ayutla, en Oaxaca. Y en ambos casos, y en otros que luego escuchamos en la mañanera o que escucho en la mañanera, se plantea que son conflictos intercomunitarios y que ustedes no mejor van a mediar. El problema es que el problema se mantiene y se agudiza en varios poblados. El caso de Aldama, que lo abordamos no sé cuántas veces aquí en esta mañanera, y que ahorita pues siguen otra vez, se han incrementado el último mes los disparos, las agresiones. Y nosotros le habíamos planteado en una de las mañaneras que la gente de Aldama se estaba desesperando, y en uno de los 23 reportajes que publicamos, ellos decían: nos vamos a defender si alguien no nos defiende, pues, ¿no? En el último mes nosotros hemos documentado que están respondiendo ya de Aldama de dos poblados a las agresiones del otro lado. Y empieza y sigue habiendo otra vez estos desplazamientos, que va la gente y viene, y el estrés postraumático que hay, que sigue pues incrementándose, particularmente en niños y niñas, que hemos hecho reportajes específicamente sobre los niños y las niñas. En esa lógica, cuando nosotros planteamos estos reportajes, pues aquí se infirió que nosotros estábamos inclinados de un lado. Y en el informe que ustedes presentaron, pues ustedes estaban inclinados del otro lado. Y lo que nos decíamos, pues más allá de eso, si nosotros o quien sea se está inclinando hacia un lado, hace falta que haya un campamento de observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanente y de la Guardia Nacional que pueda detener esos disparos, porque siguen los disparos y ahora está habiendo una correspondencia. Y vemos al presidente municipal y a gente de ahí desesperada pidiéndole a su población que no responda a las agresiones. Más allá de la narrativa que se pueda manejar mediáticamente, la cruda realidad está ahí y la están viviendo esa gente. En el caso de Ayutla es lo mismo con el tema del agua, ¿no? Noto lo que queríamos plantear, pero que ya no se nos dio la oportunidad, es que hay 400 metros, que es lo que están planteando los pobladores de Ayutla, de la carretera federal, que no depende de ningún conflicto intercomunitario o intracomunitario, sino es del manantial. Son 400 metros de una tubería que incluso la tienen en Ayutla, únicamente es que ustedes les apoyen para que se pueda instalar esa tubería y Ayutla vuelva a tener agua después de 3 años y 10 meses sin agua. Pero se maneja el discurso, el conflicto intercomunitario, y como usted señalaba, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, el agua es un derecho humano que se tiene que garantizar. Y pues también podemos seguir viniendo aquí
y pueden seguir allá sin agua otro año y otro año, y que son asuntos que consideramos que se tienen que atender de otra manera, porque son flagrantes violaciones a derechos humanos. Y créame, presidente, lo último que vengo aquí es a querer estar confrontando algo, es simplemente algo que estamos documentando in situ, pues, ¿no? En campo, y lo filmamos y vemos a la gente que está en esa desesperación, pues, ¿no? Ese sería mi… Si hay manera de modificar… Sí, hay que buscar la forma de conciliar, pero son posturas distintas y respetables. O sea, es legítimo lo que tú planteas. El asunto es que nosotros tenemos una concepción que no es la misma. Nosotros pensamos que hace falta la conciliación entre las partes y que no es una situación maniquea de buenos y malos. Es el mismo pueblo, ¿sí? No hay diferencias entre los de Aldama con Santa Marta. Son pueblos indígenas, o sea, no son diferencias de clases, ¿sí? O culturales. Entonces, hay que buscar la conciliación, ¿sí? Y lo mismo en Ayutla, ¿sí? Que tienen una diferencia con otra comunidad, por eso es lo de el agua y el manantial. Pero aquí es un tramo federal, no tiene… Sí, pero al momento que actuamos… Así como tú lo propones, si nosotros hiciéramos eso, tendríamos, ¿sí?, una protesta del otro pueblo. Pero el otro pueblo tiene agua, sí, y el otro no. Pero aceptando, como dicen los abogados, sin conceder que sea cierto lo que tú planteas, es de que unos tienen agua y los otros no. De todas maneras, al momento de que nosotros actuemos, ¿sí?, va a haber una protesta. Y nosotros lo que queremos es convencer, persuadir. Necesitamos conciliar. O sea, es eso. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. Alejandro Encinas, pues que no es un hombre autoritario, que es un hombre sensible y que busca, ¿sí?, una solución, va a seguir atendiendo estos asuntos y los tenemos que resolver. Los tenemos que resolver. Nada más que evitando el uso de la fuerza. Porque aun cuando no se trate de Guardia Nacional, la inclinación del gobierno, si yo aquí me pronuncio, ya estoy tomando partido. Entonces, lo mejor es escuchar a todos y llegar a acuerdo. Entonces, lo vamos a seguir haciendo. Pero va a terminar su sexenio y se va a quedar en esa situación. No. Este método puede llevar más tiempo, pero es más seguro. Es un poco guardada las proporciones, no tienes nada que ver, ¿eh? Pero es un poco lo que ayer se habló sobre la opinión del ex embajador de Estados Unidos, que no
hizo un cuestionamiento de mala fe cuando habla de que nosotros no queremos enfrentar a los narcotraficantes porque no queremos un Vietnam. Permíteme. No, pero él tampoco lo hace de mala fe. Es que tiene una concepción distinta. O sea, en Estados Unidos, cuando se presentan este tipo de conflictos, problemas, se apuesta más a la fuerza. Inclusive así era antes aquí en nuestro país. Entonces nosotros estamos inaugurando una etapa nueva en donde queremos atender las causas. Entonces no es que esté él equivocado, no. Él está actuando de acuerdo a su manera de pensar. Sí, pues es consecuente con eso. Entonces, nada más que esa manera de pensar no coincide con la nuestra. Entonces, acá pues con más razón, porque lo de ustedes tiene que ver con lo social. De todas maneras, nosotros tenemos que buscar la conciliación de todos. No inclinarnos por una organización, no estar a favor de una vanguardia, ¿sí? Sino considerar a todos, sí, de todas las maneras de pensar, de todas las militancias partidistas, de todas las creencias. O sea, el gobierno tiene que atender a todos. Entonces, buscar, convencer, persuadir. Y lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, sí, lleva tiempo, pero si hay voluntad de hacer justicia, la justicia tarda, pero llega. Mire, presidente, ya nada más sobre este mismo punto, ya no voy a abordar otro, pero es cuando uno habla aquí con usted y usted gira una instrucción y luego nosotros recibimos, por ejemplo, el gobernador de Oaxaca, se comunican con nosotros y dicen, el gobernador les va a dar una entrevista y va a responder al tema de Ayutla. Y después nos hablan, dice, bueno, el gobernador no va a poder, pero el director general del agua de Oaxaca, él les va a dar la entrevista. El director general del agua es el señor Héctor Pablo Ramírez Puga. Él fue el secretario de gabinete de Ulises Ruiz y fue el director de comunicación social de Ulises Ruiz. Y ese director del agua en Oaxaca, cuando asumió el cargo, pues empezaron también una campaña fuerte contra pobladores de Ayutla que estaban exigiendo que se les restituyera el agua. So, una cosa es cuando hablamos aquí y otra cosa es allá lo que termina sucediendo. Yo entiendo la parte de ustedes. Nuestro único planteamiento es que ahí no hay agua en 3 años y 10 meses y sí, en Aldama está ese estrés postraumático, sí, de los niños y la intervención de la Guardia Nacional es también una cuestión de mediación, porque cuando está ahí la Guardia Nacional y acompañada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hay disparos. Hay que verlo con Alejandro, que intervenga si es necesario, y además es su función, la Comisión de Derechos Humanos, y que si la Comisión de Derechos Humanos y Alejandro consideran de que esa es una opción,
el que vaya a la Guardia Nacional, va a la Guardia Nacional en el caso de Aldama. En el otro caso, hay que seguir insistiendo. Yo le voy a pedir al gobernador de Oaxaca que les reciba y quiero nada más que ahora mismo Jesús te muestre el oficio que nos envió el presidente municipal de Ayutla, que lo conozcas, porque no es una autoridad espuria, es una autoridad nombrada por el pueblo. En Ayutla, los mijes tienen un sistema de democracia casi perfecto, en donde todo el pueblo elige a su autoridad. El presidente municipal de Ayutla fue electo de esa manera, es una autoridad legítima, no impuesta, porque es un régimen de usos y costumbres. Entonces, que conozcas lo que él nos mandó a decir sobre este tema. Y además, yo voy a pedirle al gobernador, respetuosamente, de que les reciba, si te parece. Sí, mire, eso es precisamente a lo que nos referíamos cuando no le dan toda la información. Esa carta me la entregó Jesús Ramírez. La particularidad de esa carta y que solicitamos la entrevista con el presidente municipal de Ayutla, que tienen por usos y costumbres un año de duración. Todas las cartas que entrega el presidente municipal de Ayutla tienen que ir firmadas por el cabildo y tienen que llevar el sello del municipio de Ayutla. Que no fue legal lo que hizo. Eso es lo que le estamos consultando y es lo que estamos planteando y no nos atienden y no nos dan respuesta. Hemos estado consultando con gente de Ayutla y dicen, pues es que gente de Cabildo no sabía. Entonces, lo que nos decimos, bueno, si es cierto o no es cierto, lo que queremos es que nos ratifique. Sí, al gobernador, cuando nos iba a dar la entrevista, le dijimos, queremos consultar con el gobernador este documento. Y fue que a la siguiente llamada nos dijeron, el gobernador ya no les va a dar la entrevista, sino este ex vocero de Ulises Ruiz, que ahora es titular de la Comisión Estatal del Agua. Yo conozco Ayutla y conozco toda la región Mije y todo Oaxaca. Y si un presidente municipal de usos y costumbres hace algo sin consultar al pueblo, algo indebido, lo quitan. Por eso, no creo que él esté actuando sin la opinión del pueblo. De que no todos estén de acuerdo, eso es evidente, pero estoy seguro que la mayoría está apoyando a la autoridad municipal, porque los eligieron ellos, así se elige. Y de manera especial, en la zona de Mije, es donde mejor funciona el sistema de usos y costumbres en cuanto a la elección de sus autoridades. Es un ejemplo a seguir de democracia. Entonces, vamos a verlo y yo creo que con la entrevista que les explique también el gobernador, que esté el presidente municipal, que estén los del comité que están a favor del agua, ¿sí?
que estés tú y ahí que se dialogue, incluso si se puede invitar a las autoridades del otro municipio, que se les invite, o en una primera instancia, en un primer acercamiento, sea nada más con Nayutla y luego platicar con la otra comunidad. Eso sería bueno. Muy bien. A ver, allá atrás que está. Bueno. Presidente, gracias. Vengo de la región más pobre de México, la región de la Mixteca, en Oaxaca, donde han tenido mucho impacto sus programas sociales de jóvenes, de adultos, y donde tuvimos la oportunidad de apoyarlo con 2,200,000 para la venta del avión presidencial. Gracias también por el hospital en Tlaxiaco. Sin embargo, traigo algunos temas. Ahorita, debido a la pandemia, señor presidente, el tema del internet y el tema de la energía eléctrica complicó la educación en esta zona, como se lo repito, más marginada del país. Los alumnos no tienen acceso a internet y donde hay cobertura de algunas empresas particulares, al contrario de reducir costos, lo incrementaron. Comisión Federal de Electricidad también incrementó sus tarifas de energía eléctrica, lo que dio pues al traste con este programa de educación virtual que se planteó para el país. Su opinión, por favor. Pues que no tiene por qué aumentar el precio de la luz, que se va a revisar. No ha habido aumentos al precio de la luz, porque es un compromiso que hicimos y nosotros tenemos palabra. Pero de todas maneras lo vamos a revisar. En cuanto al internet, pues estamos trabajando para que pronto tengamos conectividad en todo el país. Ayer llevé a cabo, participé en el consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Se reunió todo el consejo de la Comisión Federal de Electricidad, consejo directivo. Y se trató un tema, el de darle todo el apoyo a una empresa que es Internet para Todos. Hoy vamos a publicar el acuerdo que tomamos ayer en el Diario Oficial sobre este caso. Tenemos disponibles 3,000 millones de pesos, se ha ido avanzando, pero necesitamos cumplir pronto con el compromiso. Pues que se permita autonomía, independencia a este organismo para poder adquirir equipos en cualquier lugar del mundo, que puedan contratar a personal especializado, que la Comisión Federal de Electricidad ponga a disposición de esta empresa los casi 100,000 kilómetros de fibra óptica para la conectividad y que no les falte presupuesto. Entonces, hoy vamos a publicar el acuerdo que se aprobó por unanimidad el día de ayer. Es la primera vez que participo en un consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad. Presidente. Bueno, y en un consejo de administración de las empresas públicas. Es la primera vez. No, ya participé, estoy recordando, en uno del Infonavit. Sí, sí, pero fue por eso, por Presidente, lo que comentaba él. En otros de los temas, vengo de Oaxaca, le digo, y usted no endrogó al país en este tiempo de pandemia, sin embargo, el estado de Oaxaca se endeudó con 3,500 millones de pesos.
aprobado por un Congreso mayoritario de Morena. Sin cambio, ese recurso se ha utilizado para hacer obras, pero obras que han estado infladas en más del 50%. Pues no tengo información. Lo que sí puedo decirle es que Oaxaca, Guerrero, Chiapas son estados que están recibiendo más apoyo por su situación de marginación y de pobreza. Allá en Tlaxiaco, como sabes, se terminó el hospital del IMSS Bienestar, que llevaba tiempo inconcluso. Se está haciendo, reparando la carretera. Bueno, no puedo decir estas cosas, no puedo decir nada. Bueno, ya una vez que pase la veda, hablamos. Presidente, por último, tres temas le voy a tocar. El primero, Instituto Federal Electoral, tema equidad de información y libertad de prensa. Nos coartan el derecho al acceso a la información, concretamente el presidente del Consejo Distrital 06 en Tlaxiaco, bajo el pretexto de la pandemia y bajo el pretexto que hay un catálogo de medios autorizados únicamente para cubrir la información, concretamente un debate. Segundo tema, en esta región de Oaxaca hay los doctores del ISSSTE y los doctores particulares no han sido vacunados, el personal de salud privado no ha sido vacunado. Y tercero, el que me piden que yo le mencione, perdón, porque el pueblo aprovecha estos mensajes, es una carretera que va de Tuxtepec a ahorita se me fue, que pasa toda la cuenca, que une precisamente a Oaxaca y a Veracruz hasta Matías Romero y que pasa por Playa Vicente, Veracruz. Sí, bueno, es lo mismo, es la carretera de Tuxtepec a Oaxaca, que es una carretera pues que atraviesa la sierra, está en buen estado, pero es el trazo antiguo, muchas curvas, pues es del nivel del mar que está Tuxtepec, casi en el nivel del mar, en el río Papaloapan, que desemboca al Golfo por Alvarado, Veracruz. Todo eso es la cuenca del Papaloapan. Pues desde ahí es subir hasta la Sierra Norte, Sierra Juárez, y luego bajar a Valles Centrales, a Oaxaca, es así. Entonces, no es mucha distancia, deben de ser como 250 kilómetros en línea recta, pero con las curvas y subidas y bajadas, pues se hacen como 5 horas desde Tuxtepec a Oaxaca. Sí, entonces hay otros caminos ahí que se van a trabajar. Todo lo que es construcción de caminos con la mano de obra de las comunidades, entregándoles el presupuesto, se va a realizar. Aprovecho para hacer un recordatorio de que tenemos el compromiso de hacer el camino de Usila a Valle Nacional, porque eso va a ayudar mucho a una región. Este es un compromiso para que el ingeniero Arganis, que nos está escuchando, lo tenga en cuenta. Y otros caminos
que estamos haciendo en Oaxaca. Pero, ¿qué otra cosa preguntaste? La situación de del personal médico de particular. Se va avanzando. Sí, se va avanzando. Vamos a vacunar a todos. Los que están atendiendo COVID, en su mayoría, han sido vacunados, enfermeras y médicos. Y lo vamos a hacer también a toda la población. Afortunadamente nos están llegando vacunas, muchas vacunas. Ayer, hoy y mañana, ayer, hoy y siempre, así se llamaba una revista de mis paisanos, los Pajés Yerg. Primero era ayer, luego hoy y luego el siempre de Pepe Pajés. Antes era don Regino Hernández Yerbo, fue el que le hizo la entrevista a Villa, muy famosa, en Canutillo. Y dicen que por esa entrevista se precipitaron los que tenían el plan de eliminarlo, por lo que ahí dijo Villa. Poco después lo asesinaron en Parral, pero fue una entrevista a don Regino. Entonces, ahorita me acordé de eso, ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y mañana van a llegar 2 millones de vacunas Pfizer. No sé si ya llegó. Sí, viene un avión, hoy llegan como 600,000 dosis. 585,000 y mañana como 800 o 900. 900 38,000. Entonces, nos están llegando las vacunas y se está avanzando. Ya se está haciendo el censo, la inscripción de 50 a 59 y va bien. Y se sigue vacunando a maestras, a maestros, va de acuerdo al programa y afortunadamente tenemos garantizadas las vacunas que se requieren. Es un asunto de tiempo, nada más, pero vamos avanzando y vamos a atenderlos a todos. Es cosa de que ordenadamente lo hagamos, como se ha venido haciendo. Sí, reuní ayer, comimos con la presidenta del Consejo de Santander, Ana Botín, y platicamos. Tienen ellos pensado seguir invirtiendo en México. Tienen también el propósito de seguir otorgando créditos para pequeñas, medianas empresas y fue muy productiva la plática, la conversación. Llevamos muy buena relación con Ana Botín. Y hablamos hasta de las vacunas, de todo, de la economía. Hablamos de que ellos tienen una proyección de 5.3 de crecimiento para este año, para México. Y nosotros tenemos
esa proyección parecida y estamos creciendo, afortunadamente, y se están creando empleos de nuevo, se están recuperando los empleos perdidos. Nos da mucho gusto que no se ha depreciado nuestra moneda. No sé si tengas los datos. Con Carlos Torres, el peso es de las monedas más fuertes en el mundo. Y hay crecimiento, de modo que se va a bajar la deuda con relación al Producto Interno Bruto, todo lo que aumentó, no porque se haya pedido deuda, porque no nos hemos endeudado, a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos. Nosotros no nos hemos endeudado, pero sí aumentó la deuda con relación al producto, porque se cayó la economía. Pero ahora, como hay una recuperación de la economía, está bajando la deuda con relación al producto. Los pronósticos que tenemos sobre remesas es que van a continuar llegando las remesas. Es muy probable que para marzo volvamos a romper récord, que va a aumentar, vamos a captar más de 4,000 millones de dólares. Esto ahorita lo vamos a ver, se logró en marzo del año pasado, que hicimos un llamado, pero además porque la gente, nuestros paisanos, migrantes, han sido muy solidarios, muy cariñosos, afectuosos con sus familias en México y también muy buenos ciudadanos, porque en los momentos más difíciles es cuando más nos están ayudando. Entonces, miren, este es el comportamiento del peso desde que llegamos a la presidencia. No solo no se ha depreciado, sino se ha apreciado. No ha habido devaluación. Al contrario. Y si ven para allá, no me corresponde pues comparar, pero acá estamos pues en las economías más fuertes. A ver lo de las remesas. Sí, miren, este fue el mejor mes, marzo del año pasado, 4,045 millones de dólares. Al final, 40,607 millones de dólares, récord anual y récord en un mes. Ahorita vamos a ver una gráfica. ¿Qué está pasando? Estos dos meses ya está confirmado por el Banco de México. Aquí hay aumentos en los dos
26% de enero del año pasado a enero de este año en remesas. Y de febrero del año pasado a febrero de este año, 16%. Estamos calculando, porque esto lo atendemos diario, es una información que nos importa mucho. Nuestra proyección es que vamos a estar ligeramente arriba del mes que más remesas recibimos del año pasado. Mínimo estamos calculando un 2%. A ver qué pasa. Esa es nuestra proyección. Pero bueno, es para agradecer mucho a nuestros paisanos. ¿Por qué no pones lo de empleo del Seguro Social? Que también en eso vamos avanzando. Acuérdense que con la pandemia perdimos 1,400,000 empleos y ya llevamos recuperados como 700,000, 800,000. Ya vamos por 500,000 empleos, ahora lo vamos a ver. Pensamos que para mediados de año ya terminamos de recuperar los cerca de 20,500,000 empleos formales, porque hay indicios de crecimiento de la economía. Está incrementándose la producción y las exportaciones. Entonces, esto es crecimiento económico con empleo. Pues no sé si sí. Hacemos una más. Ah, perdón. Roberto Cortés del Sol de México. Esto que decía del órgano autónomo de la Comisión Federal de dotar de autonomía a Internet para todos, ¿cuál sería la diferencia entre esta autonomía de este organismo y los organismos autónomos que nos señala que son creados para con otros fines como el INAE, como el IFETEL? ¿Cuál sería la diferencia entre…? Pues la diferencia es de que este organismo de la Comisión Federal de Electricidad se creó para que haya internet y se beneficie a todos. Los otros organismos son, por lo general, reguladores, no ejecutan, regulan, están a cargo de la normatividad. Por ejemplo, todo lo que era comunicaciones lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y crearon el IFETEL autónomo. Le dieron esa función al IFETEL porque supuestamente así ya no iba a haber monopolios en la comunicación. Yo pregunto, ¿ya no hay monopolios en la comunicación? Entonces, estamos hablando del IFETEL. Ya existía la Secretaría de la Función Pública, que antes era la Contraloría, para cuidar que no se desviaran los fondos públicos. Y existía, desde hace tiempo, la Auditoría Superior de la Federación, dependiente
de la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados tiene como función constitucional, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego de vigilar su aplicación. Y para eso es la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, crearon el Instituto de la Transparencia Autónomo. Cuando estas dependencias, tanto la del Ejecutivo como la del Legislativo, debieron atender todo lo relacionado con la transparencia. Además, todo el gobierno está obligado a transparentar los asuntos públicos, hacer cada vez más público lo público. Crearon este organismo. Les molesta mucho que yo recuerde de que apenas lo crearon, lo primero que hizo este organismo o este órgano colegiado fue declarar reservada la información de las condonaciones de impuestos que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox. Fue su primera decisión importante. Mantener en secreto la lista de los beneficiarios con las condonaciones de impuestos. Imagínense la contradicción. El Instituto de la Transparencia ocultando información. ¿Cuánto nos cuesta este instituto? 1,000 millones de pesos al año, porque esos no ganan lo que gana el presidente y no ganan desde luego lo que gana un ciudadano. Ustedes no ganan muchísimo, es un aparato administrativo que no cumple ni siquiera con su función. Entonces, así fueron creando todos estos organismos autónomos. Ah, crearon también, esto vino aparejado de la reforma energética, crearon el Instituto para la Competencia, un instituto creado para proteger a las empresas particulares. Ese es el instituto que más amparos ha presentado en contra de la iniciativa de reforma eléctrica o de hidrocarburos o esta de los teléfonos, las tarjetas. Este instituto es de los que más han presentado amparos. Entonces es distinto. Entonces el planteamiento es, a ver, ¿por qué no? ¿Sí? Son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, las que atienden esto. ¿Por qué estos poderes supuestamente autónomos, independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías?
¿En eso consistiría la reforma administrativa? Sí, en eso va a consistir. ¿Regresarlos a las secretarías de Estado? Sí, sí. Y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay institutos para todo. Era como el caso de los fideicomisos, cientos de fideicomisos. Nos ayudó mucho el que se cancelaran los fideicomisos porque nos ahorramos como 50, 60 mil millones de pesos. Pues por eso no tenemos necesidad de contratar deuda, porque ahorramos. Pero además tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para engañar, para simular y desde luego para cooptar gente, porque tienen trabajo, ¿no? Los cercanos a los altos funcionarios públicos, a legisladores, recomiendan cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos, no se inscriben cientos, porque buen sueldo, bien pagados, no hacen nada. ¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, 8 horas. O sea, no. Es al desayuno, llegan a la oficina a las 10, tomar el café. Antes era leer el periódico, pero ahora ya es el internet, 2, 3 cosas, ya llegó la hora de la comida, ya no regresan, si regresan 1, 2 horas, ahora como está la pandemia, pues todo está automatizado, todo es por teleconferencias. Sábado, vayan a una oficina de estas, de órganos autónomos un sábado, vayan un domingo, ¿no? Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal. ¿El INE también estaría contemplado en este… ¿El INE? En esta reforma, sí, administrativa. Pues miren lo que hicieron. ¿Es el electoral que me menciona? Sí, claro. Pero además costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Pues solo que seamos masoquistas. ¿Cómo se va a permitir eso? Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo. Pues por eso ganan muchísimo. El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales. Además, sería bueno que rindieran cuentas.
¿Cómo manejan ahí el presupuesto? Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual. Bueno, y en el caso de volver a las, estos organismos, a las secretarías de Estado, el, este instituto electoral, ¿a qué secretaría o de qué secretaría dependería? No. ¿Cómo sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo. Yo creo que estos que están ahora en el tribunal son los que tú no podrías buscar un video de el norte de Veracruz, Tantoyuca, iban a nombrar a estos ¿cómo se llaman? Magistrados del tribunal, Tantoyuca, Veracruz, a ver si está. Y antes de que los nombraran, yo pronostiqué cómo iba a estar, porque así era, se repartían tres de para un partido y tres o cuatro para el otro. Y si acaso a uno para un opositor. Pero van a ver lo que digo. Esto tiene como 3 años. A lo mejor son los mismos. Sí, como 4 o 5 años. Fue allá, eso sí me acuerdo muy bien porque me subí a una azotea del hotel. Y grabé, pero está ahí en las redes. Si no, mañana lo vemos. Pero hay que buscar un mecanismo en donde podamos confiar. Es que es lo que pasa en el Poder Judicial. Miren, para los jóvenes, cuando llega un acuerdo de dos partidos, que no los voy a mencionar, en la época de Salinas, que Salinas los concilia, a ver, pum. En aquel entonces llegan a un acuerdo, hay en el PRI, esto sí lo puedo decir, 3 etapas, cuando se funda en 1929, que era PNR, se vuelve a transformar en el 38 y ya se conoce como Partido de la Revolución Mexicana. Y luego se vuelve a transformar en el 46 y es PRI. Pero con Salinas hay una fusión, una cuarta transformación, pero partidista. A partir de ahí empiezan a jalar juntos, porque el modelo era crear una especie de bipartidismo
en apariencia distintos. Con todo respeto, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Con esas diferencias. Entonces se ponen de acuerdo y termina Salinas, bueno, cuenta con todo el apoyo del otro partido para las reformas. Es cuando también por primera vez se reconoce el triunfo de la oposición en un estado. Por primera vez desde la época posterior a la revolución. Bueno, desde el 29, para poner la fecha. Un gobernador de oposición. Pero luego vienen otros acuerdos, porque se va Salinas y continúa el salinismo como política. Y en acuerdos posteriores, ya con Zedillo, aparte de que le ayudaron a Zedillo para el FOBA PRO, aparte de eso, todo esto es para los jóvenes, deciden darles la procuraduría a ese otro partido. Sí se acuerdan, ¿verdad? O sea, con Zedillo la procuraduría se la dan a un partido opositor, entre comillas, porque ya estaba el acuerdo hecho. Cuando le salen mal las cosas, porque queda en evidencia todo ahí, el procurador y el que mandaba era el señor Diego Fernández de Ceballos. No voy aquí a recorrer todo lo que sucedió. Tuvieron que ver hasta con la magia y cosas así. Deciden que no tenían por qué exhibirse, porque el éxito de esta estrategia mañosa era simular de que habían opositores y de que eran opositores, que no eran paleros. Entonces, ya no participan en el Ejecutivo, pero llegan al acuerdo de negociar, tener influencia para ir ocupando espacios en el Poder Judicial y prácticamente se apoderan del Poder Judicial, era la concesión. Entonces, ahora hay un proceso para renovar el Poder Judicial, que está siendo muy cuestionado, pues por lo mismo, porque imagínense cómo está el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Hay jueces muy buenos, mujeres y hombres, y magistrados, y ministros rectos, pero sí hay muchos que les importa nada más el dinero. Y hay prueba de que es mucha la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, ya
que no haya simulación, que sean auténticos representantes de los ciudadanos. A ver si está el video. A ver, pongo. Miren. Un comentario desde Tantoyuca, en el norte de Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa de los del PRIAN acusándose mutuamente. Eso no se puede decir. No. Quítalo. Ah, sí, vámonos mejor al enlace. No, es que yo pensaba que no hablaba yo de eso. No, es que era lo de los, el nombramiento de los magistrados del tribunal. También se habla de eso, no, entonces no. Adelante, Zoé. Señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el doctor Pedro Centeno de Birmex y el doctor Rodolfo Lehmann de Pemex. A nuestras espaldas está este avión, el vuelo 952 de Cargojet. Viene de la ruta de Bruselas, Cincinnati y acaba de aterrizar aquí en la Ciudad de México. Y tiene el que hasta el momento ha sido el día en que recibiremos más vacunas en una sola jornada, en un solo día. Aquí se van a empezar a descargar 585,000 vacunas del laboratorio de Pfizer, y hoy a las 13:30 aquí mismo estarán llegando 800,000 vacunas de Sputnik 5. Son 300,000 del primer componente y 500,000 del segundo. Y el día de mañana también estarán llegando 938,000 vacunas de Pfizer y 488,000 de CanSino. Con esta suma de lo que va de esta semana de abril hacia el día de mañana, se estarían recibiendo en el país 3,300,000 vacunas. Es la semana en la que hemos recibido más vacunas en lo que llevamos de este proceso, señor presidente. Muy bien, ya habíamos informado, pero es oportuno también ya dar a conocer que se están adelantando estas entregas de Pfizer porque van a dejar de enviarnos la vacuna Pfizer de Europa y ahora la van a enviar de las plantas de Estados Unidos. La traíamos sí, así es, desde así es, señor. Europa. ¿Puedes explicarlo? Claro que sí. Estos vuelos que vienen desde Bruselas, hacen escala en Cincinnati, son justamente de la planta que tiene Pfizer allá en Europa, que incluso al inicio del año tuvo un detenimiento para ampliar su capacidad de producción. Y ahora estarían surtiendo de la planta que está en Cleveland y con eso vamos a estabilizar. La verdad que con el tema de Pfizer, a la fecha ya están en nuestro país 9,136,000 dosis, muchas de ellas que ya han sido aplicadas, y con lo que llega el día de hoy y mañana cerraremos la semana con 10,659,000 dosis de Pfizer ya en nuestro país. Obviamente se van sumando también ahora Sputnik, también la llegada de casi 500,000 mañana de la vacuna de CanSino, que se está utilizando también para la vacunación de los maestros, las maestras y todos los docentes de México. Entonces, la verdad que esto augura un muy buen ritmo, tanto en la aplicación como en el suministro y la procuración de las vacunas. Muchas gracias, Zoé. Muchas gracias a los tres por estar recibiendo las vacunas. Ya informamos y vamos a seguir informando mañana también. Gracias. Claro que sí, señor.
Un saludo y aquí esperaremos ya el desembarco para que empiece el proceso de la aduana. Muy buenos días. Gracias. Bueno, terminamos. Solo me informan que del derrumbe de la techumbre del Templo Mayor hubo un herido, el primer oficial de policía, Juan Romero Cruz, está siendo atendido y se encuentra fuera de peligro. Y ya están por terminar el dictamen inicial, tanto el INI, el Instituto Nacional de Antropología, como la Secretaría de Cultura, el INAH y la Secretaría de Cultura, para saber aquí qué tenemos que hacer. Brevemente, ¿qué opinión le merece? Hoy el Sol de México publica que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en plena austeridad republicana, rebasó sus gastos por 11 millones de pesos. ¿Qué le parece? Hay que buscar la información y que informen por qué rebasaron sus… Y una gran cantidad, topos. Más de 150 millones fue para servicios generales y otra parte para comunicación social. Sí, que informen, yo creo que lo van a hacer. Eso corresponde al legislativo. Pero también están en autoridad. Y nadie debe de abusar, sea quien sea. Ya no es el tiempo de antes. Ya no se permite la corrupción, no se acepta que haya abusos. Muy bien, nos vemos mañana.